Voy a usar una palabra que me choca. Sí. Pero somos un país de güeyes. Bastante grandecita para hacerte responsable, señora Laura Zapata. 500 pesos al mes y ellos se conforman con eso. Tienen que ver, Talía, con las cosas que tú dices. Ya está. Patitas, ¿pa' qué las quiero? Laura Zapata no se deja y ya contrató a unos guaruras porque sabe que Yolanda Andrade se podría ir en contra de ella. Hago responsable de lo que me suceda a mí, a cualquiera de mis propiedades. A ver, Laura, no que muy valiente. Parece que a ella le quitaron este sentimiento, porque a pesar de que presumía ser súper valiente, finalmente entendió que ahora sí se metió con la persona equivocada. O a cualquiera de la gente cercana a mí, la hago responsable. Parece que esta actriz ya le pidió ayuda a su famosísima hermana Thalía para que interceda por ella y hable con Yolanda Andrade. Si eso no funciona, de todos modos, Laura Zapata ya contrató a 6 guaruras para que estén con ella 24/7. La persona es muy peligrosa. Han salido unas cosas tremendas de pavor de mí. Mientras estaba viva su abuela, Laura Zapata no se cansaba de decir que no tenía dinero y que estaba muy mal económicamente. Pero cuando se trata de su integridad física, de alguna u otra manera consiguió los recursos para pagarse tremenda seguridad. Creo que ella tendría que poner un alto a este vituperio. Según declaró la propia Laura Zapata a través de una entrevista, ahora se dio cuenta de que su vida está colgando de un hilito, ya que Yolanda Andrade puede hacer algo en su contra. Poniendo como ejemplo claro, dijo que Yolanda desapareció a Verónica Castro a la fuerza. Siendo responsable, Laura Zapata, de lo que tú dijiste de los mexicanos. Laura Zapata se decía a sí misma que era una mujer súper valiente, que ella siempre se ponía al tú por tú, y que hasta sus hermanas siempre la respetaban. Ella le hacía honor a su sobrenombre de la mala de las telenovelas, pero al final de cuentas parece que ella no dijo la verdad. Yo, como hermana mayor, digo que tendría que ser categórico su mensaje. Unos tweets de la conductora Yolanda Andrade fueron suficientes para que Laura Zapata sacara todos los recursos y contratara tremenda seguridad. De nosotros los mexicanos, tú dijiste que somos unos güeyes, después te arrepentiste. Recordemos que hace algunos días Laura Zapata tuiteó que los mexicanos somos unos flojonazos, señalando principalmente a los seguidores del actual presidente mexicano. Yolanda Andrade no se quedó de brazos cruzados y contestó diciendo que los mexicanos para nada somos así y que en realidad la única holgazana es ella. Y quisiste hacer una aclaración que quedaste peor, como siempre. Metes a tu hermana Thalía. A través de un tuit, Yolanda Andrade también le dijo: ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar. Tendrías tú que hacerme a mí, por favor, te lo suplico. Y soy mantenida, que ni me has mantenido. Ahora, a través de cámaras y micrófonos, Laura Zapata asegura que en cualquier momento Yolanda Andrade puede hacerle algo malo. Y es que, como dicen por ahí, el miedo no anda en burro. Y en esta ocasión Laura Zapata utiliza 2 camionetas, pues tiene que trasladarse con sus 6 guaruras, los cuales contrató para cuidarse de Yolanda Andrade. Porque si ella ha hecho una carrera linda, mucho marketing, La propiedad de Laura Zapata también tuvo unos grandes cambios. La actriz tuvo que renovar por completo su equipo de seguridad, ya que aseguró que Yolanda sabe perfectamente bien dónde vive y también puede hacerle mal a sus propiedades. De igual manera dijo que instaló muchas más cámaras de seguridad para que ningún rinconcito de su propiedad se quede sin vigilancia. ¿Qué tiene que ver Thalía con las cosas que tú dices? Ya estás bastante grandecita para hacerte responsable. Según declaró la hermana de Thalía, no solamente Yolanda es de cuidado, sino también su familia, pues según ella, ellos han hecho cosas tremendas. ¿Y el tema de la amistad mía con Thalía qué tiene que ver? O sea, ¿por qué metes a hoy? Y mientras Laura Zapata está moviendo cielo, mar y tierra para estar un poco más resguardada, Yolanda Andrade se sigue riendo de ella en su cara. Incluso se dice que está consiguiendo varios aliados para ponerse en contra de Laura Zapata. O sea, yo la reto una vez más a que haga una entrevista y que no meta a su hermana. Esto fue Famosas al Día. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos anteriores y estoy segura que te van a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.